Hoy estudiaremos las 7 estrategias de ajuste de precios, primera parte, basado en el capítulo 11.2 del libro de Kotler. Primera parte, contenido de la lección, estrategias de ajuste de precios, fijación de precios de descuento y bonificación, definición de descuento, definición de bonificación, fijación de precios segmentada, fijación de precios segmentada eficaz. Resumen. Establecer el precio base del producto es solo el comienzo. Después, la compañía debe ajustar el precio a las diferencias entre los clientes y las situaciones. En el capítulo anterior aprendimos las estrategias de fijación de precios de nuevos productos y las estrategias de fijación de precios de una mezcla de productos. En esta lección estudiaremos las 7 estrategias de ajuste de precios. Iniciando con 2 estrategias, las cuales son la fijación de precios de descuento y bonificación, y la fijación de precios segmentada. Estrategias de ajuste de precios. Las compañías suelen ajustar sus precios básicos para tomar en cuenta diferencias entre los clientes y las situaciones cambiantes. A continuación definiremos descuento y bonificación, para luego examinar las 7 estrategias de ajuste de precios. Fijación de precios de descuento y bonificación. Es el ajuste de precio que realiza la compañía para recompensar a los clientes por ciertas respuestas, como el pago anticipado de sus cuentas, la compra de grandes volúmenes y las compras fuera de temporada. ¿Qué es descuento? Descuento es la reducción directa en el precio de compra durante un periodo específico o por volúmenes grandes. Los tipos de descuento incluyen el descuento en efectivo, el cual es una reducción del precio para los compradores que pagan sus cuentas con prontitud. El descuento por cantidad, este es una reducción del precio para los compradores que adquieren grandes volúmenes. El descuento de temporada, se refiere a la reducción del precio para los compradores que adquieren mercancía o servicios fuera de temporada. ¿Qué es bonificación? Bonificación es el dinero promocional que pagan los fabricantes a los minoristas, a cambio del compromiso de exhibir sus productos de alguna forma. Tipos de bonificaciones. Las bonificaciones comerciales son reducciones de precio que se dan por entregar a cambio un artículo viejo al comprar uno nuevo. Las bonificaciones promocionales son pagos o reducciones del precio para recompensar a los distribuidores que participan en programas publicitarios y de apoyo de ventas. La fijación de precios segmentada implica vender un producto o servicio a 2 o más precios, donde la diferencia en los precios se basa en las diferencias en el costo. La fijación de precios segmentada adopta varias formas. Por segmentos de clientes, distintos clientes pagan diferentes precios por el mismo producto o servicio. Por ejemplo, museos y salas de cine cobran una menor tarifa de entrada a los estudiantes y a los ancianos. Por la fijación de precios por forma de producto, se establecen distintos precios para diferentes versiones del producto, pero no en función de sus costos. Ejemplo, el agua Evian en botella de 1 litro podría costarle 5 centavos la onza en su supermercado local, mientras que la misma agua podría costar $2.28 la onza cuando se vende en latas de spray de 5 onzas, con otro nombre. Por la fijación de precios por lugar, cobra distintos precios en diferentes lugares, aun cuando el costo de oferta en cada lugar sea el mismo. Por ejemplo, los teatros varían sus precios según día y hora de función, los cines según lugar de ubicación, los hoteles ofrecen descuentos por temporadas específicas o fines de semana. Por la fijación de precios por tiempo, una empresa varía sus precios según la estación, el mes, el día e incluso la hora. Por ejemplo, las empresas telefónicas cobran el pulso telefónico de acuerdo al momento en el cual se realice la llamada. Fijación de precios segmentada eficaz. Para que la fijación de precios segmentada sea una estrategia eficaz, deben cumplirse ciertas condiciones. El mercado debe ser segmentable. Los segmentos deben mostrar distintos grados de demanda. Los costos de segmentar y llegar al mercado no deben exceder las utilidades adicionales obtenidas por la diferencia de precios. Debe ser legal. Hemos llegado al final de este video.